Ahí está otro capacitor en corto, al parecer. Este no. El detalle es que aquí se ve. No sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero aquí se ve sucio. Así que ya le había caído algo por ahí también. Puede ser que este esté afectando a los demás porque las pistas van por ahí y lógicamente es de la misma alimentación. No conozco la placa y no tengo el diagrama y ni siquiera lo alcanzo a ver, pero pues no es normal lógicamente la lectura como si fuera una resistencia de pues, ni siquiera un ohm, o sea, es un cortocircuito directo y por eso se está calentando. Pues se tiene que ver si sustituyendo la pieza funciona o si simplemente ya por la cuestión de todo el cochinerito que le cayó aquí de humedad o de algún refresco, no sé qué sea, pues vaya a afectar completamente la computadora y se tenga que cambiar toda la tarjeta madre. Pues ya se revisó, donde se calienta el cortocircuito es ahí, se ve que ya está botada hasta la pintura. Si le conectamos el jack, de volada calienta. Bueno, ahorita está desconectado y no va a calentar. El Jack también anda llorando, se está despegando. Y sí, me quemó el dedo en menos de 3 segundos, así que se calienta bastante bonito. Bueno, pues es una MacBook, ya están todos los periféricos desconectados, lógicamente. Ya se le reparó el cargador porque venía todo chamuscado, no ayudaba. Y pues ahora le salió este pequeño detallito. Pues ya verificamos, el multímetro pues no miente y pues lo que vamos a hacer es dejar desconectada la batería. Los periféricos se pueden dejar conectados, no importa. No hay alimentación, no se cierra el circuito. Y la memoria con el cortocircuito estoy pensando en no ponérsela. Creo que mejor voy a agarrar cintita y se la voy a poner aquí por un ladito. La van a mandar a Mac para cambiarle esto y esperemos que funcione.